NC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país, con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección. En las últimas horas se dio captura en Tuluá a 3 personas presuntamente implicadas en casos de abuso sexual a menores de edad. El coronel Guillermo Carreño habla sobre estos hechos. Sí, estamos con una estrategia muy importante con las unidades de infancia y adolescencia, atacando estos fenómenos que son tan tristes donde afectan a menores de edad. Por eso se genera una captura muy importante a una persona por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Es importante determinar que de acuerdo a esta actividad se captura a esa persona hoy aquí en un barrio por una orden de captura por orden judicial de acuerdo a una actividad que se ha realizado en Caicedonia. Esto es un caso importante. También tenemos, esta persona es de 54 años, agricultor. También tenemos otro caso donde se capturan otra persona en el sector de Río Frío, que también venía con órdenes de captura. Eso es importante, que de unas investigaciones, cuando la gente denuncia estos casos de violación, se inicia un proceso investigativo. Después salen las órdenes de captura, nosotros las cristalizamos, ubicamos las personas que vamos a capturar para cuando hagamos los hechos, pues se genere y se cristalice esas capturas. Porque la gente siempre pregunta, bueno, denuncian y no pasa nada. Eso es un proceso que es demorado, pero salen las órdenes de captura. Por eso en este momento se están adelante todas esas capturas. En el sector del corregimiento del Español fueron detenidas 2 personas señaladas de hurtar varios electrodomésticos de una finca. Ambas personas habían escondido los elementos en un potrero y fueron descubiertos gracias a las características entregadas por la ciudadanía. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, los policías del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante, atendiendo un llamado de la comunidad, especialmente del sector del Español, logran capturar a 2 delincuentes, quienes momentos antes habían ingresado en una finca y habían procedido a hurtarse elementos por un costo de 4 millones de pesos. Estos delincuentes tenían estos elementos escondidos en una alcantarilla allí de la vía rural de esta vereda, y pues gracias a la información que da la ciudadanía, se logra reaccionar de manera rápida, se logran recuperar los elementos y se logra capturar a estas personas. Estos confesaron que al ver a los policiales cerca al lugar del hurto, dejaron el botín en una zanja encaletadas para ir más tarde por ellos. Los capturados de 21 y 22 años de edad fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente. En otros sucesos, en el municipio de Las Araucarias, fue detenido un hombre de 18 años de edad, quien tenía en su poder 70 dosis de bazuco y 10 dosis de cocaína listas para su comercialización. Hay una captura importante que se realiza en el municipio de Santa Rosa, donde se captura a un delincuente el cual tenía 80 dosis de estupefacientes, de las cuales estaban compuestas por bazuco y cocaína, ya listas para la distribución. Y pues aquí es importante resaltar la información ciudadana y la reacción oportuna de la patrulla, que logra la ubicación de esta persona y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hemos venido adelantando unas campañas de prevención, especialmente en el municipio de Santa Rosa y otros municipios del departamento de Risaralda, donde estamos generando sensibilización en los ciudadanos para que tengan cuidado al momento de salir de las residencias, dejarlas bajo el cuidado de alguien cercano, de un vecino, toda vez que se nos han presentado algunos hurtos. Allí, gracias de la misma manera a la información que nos vienen suministrando la ciudadanía, pues hemos logrado dar unos resultados importantes y se han capturado algunas personas frente a este delito. Está usted viendo Panorama Nacional. A la morgue de Valledupar fue trasladado el cadáver de un menor de 16 años que fue ultimado de 2 disparos en una finca aledaña al corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego. Carlos Andrés Ortiz Lozano, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles, desde que salió de su vivienda ubicada en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego, a comprar unos repuestos para una motocicleta, fue hallado muerto ayer al finalizar la tarde. El cuerpo presentaba 2 impactos producidos con arma de fuego. El cadáver del menor de edad fue encontrado en una finca localizada a pocos kilómetros de la mencionada población.
CNC Noticias Valledupar dialogó con Mildred Guerrero, inspectora de policía, y frente a este caso dijo: lo que saben es que el muchacho salió con 700 mil pesos a comprar los repuestos de una motocicleta. Desde que se fue de su casa no se supo más de él. Una persona llamó y me avisó que él estaba muerto, que lo buscáramos por unas alcantarillas del pueblo. Emprendimos la búsqueda y lamentablemente lo encontramos sin vida, en estado de descomposición, con varios tiros, aseguró la funcionaria pública. Hasta la escena del crimen acudieron peritos judiciales y realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver. Posteriormente lo trasladaron a la morgue de la ciudad de Valledupar, donde efectuaron en el día de hoy la necropsia de rigor. Los habitantes de la citada región quedaron sorprendidos por el infortunio que registró en esta localidad, donde se evidenció un bajo índice de acciones criminales. El fallecido residía en el barrio 19 de Mayo, era estudiante de un décimo grado en el colegio Rafael Uribe Uribe de la población donde fue ultimado. Las autoridades locales del municipio de San Diego se refirieron respecto a este crimen. Cristian Borges con más información. Precisamente, Juliet, hablé con la alcaldesa del municipio de San Diego, Elvia Milena San Juan, quien rechazó este hecho y pide a las autoridades que investiguen para dar con el paradero del asesino. Hacemos un rechazo contundente, categórico a este crimen sin precedentes. Es un niño, Carlos Andrés, era un niño de tan solo 16 años que comenzaba su vida, sus sueños, sus posibilidades. Lamentamos profundamente este tipo de episodios. Estamos invitando a los padres de familia, a los jóvenes, a tener cuidados, a tener control de qué está cerca de nuestros hijos. Las autoridades judiciales están detrás del responsable de este crimen. Le hemos exigido a la fuerza pública, a las entidades de vigilancia, de control, que nos ayuden a esclarecer estos hechos para que su familia pueda tener la tranquilidad de lo ocurrido. El corregimiento de Medialuna y el municipio de San Diego, la institución educativa Manuel Rodríguez Torices, lamentamos profundamente lo ocurrido con el joven Carlos Andrés y estamos detrás de todo lo que pudo haber pasado que llevó a este nefasto hecho. Después del escándalo que se ha generado porque se vio a Liliana Campos alias La Madán caminando por la calle La Necesidad en el centro de la ciudad, el guardia que la acompañaba denunció un rosario de irregularidades que se están presentando al interior de la cárcel. El guardia vio las siguientes declaraciones que el director del penal entregó a CNC Noticias. ¿Por qué no iba entonces? El guardián tomó la decisión, no es mi competencia decir al guardián, yo no tengo que acompañar al guardián a que le coloque las esposas. Eso es una competencia de él. Y afirma que el director de la cárcel, Jaime de Ávila, quiere lavarse las manos. Una noticia que él dio que no nos gustó a nosotros los guardianes, porque ¿qué? Se está lavando las manos ahí. No es eso, así no es, porque tiene conocimiento de que él es el que firma las remisiones. El vicepresidente del sindicato de guardias también se pronunció. Sobre la Madán y la remisión, es culpa del distrito y del director en turno. ¿Por qué? Porque no contamos con vehículos ni los medios como esposas suficientes para suplir todas las remisiones que a diario se presentan en el penal. Al preguntarle al guardia por qué Liliana Campos no iba esposada, esto contestó: no hay esposa, hay 6 esposas aquí en el penal, de las 6 esposas 5 no sirven y hay una sola esposa y esa esposa la tenemos como candado de una reja. Además, aseguró que para llevarla hasta los juzgados ella tuvo que costear el taxi para llegar hasta el lugar donde se realizaría la audiencia. Yo la llevé en taxi, yo salí hasta el parqueadero del vivero, que no tengo eso, pero la llegué hasta el vivero y traje un taxi y me desplacé a juzgado en un taxi. ¿Quién paga ese taxi? Lo pagó ella de su bolsillo, porque el distrito, Secretaría del Interior, el director tienen conocimiento de que vehículos no hay aquí en la cárcel y ella sacó de su bolsillo la carrera mínima y pagó su carrera mínima hasta juzgado. Aseguró que hace 8 años no tienen dotación, por lo que no portan uniformes para identificarse como guardias del centro penitenciario. Frente a estas denuncias, ellos se preguntan qué está pasando con la cárcel distrital de mujeres, porque hay tantas irregularidades que no se han podido subsanar, aunque han pasado muchas administraciones. Ellos afirman que hay falta de voluntad por parte del director de la cárcel, Jaime de Ávila, para gestionar y sacar adelante el centro carcelario.